Eso. A ver, le digo al centro, vení, lo voy a explicar. Toma, Elena. A ver, ahora como se han quedado en dos equipos, nos vamos a repartir equitativamente una mano y completo y otro siempre. Si aquí tienen de mapeto. Yo no tengo. Pero azul, Rafa. A ver. Igual, igual. Uno con peto y otro sin peto. Podéis dejar de tirarlo a mala leche. Vale, bien. El juego consiste en que se llama pasaje de cañones. Para ya, tío. Te vas a eliminar del juego, ¿eh? ¡Oh! Bueno, escuchadme. Escuchadme, por favor. Hay dos equipos, ¿vale? Uno van a ser los cañones y otro van a ser los guerreros. Los cañones se van a dividir el mismo equipo, por ejemplo, este equipo se va a dividir por la mitad y van a estar uno detrás de aquellos bancos y otro detrás de estos que van a colocar ahora mis compañeros. Bien, los que son como cañones van a tener un balón que se cogerá de allí, de goma de espuma, y van a tener uno solamente por persona, ¿vale? Tienen que lanzarlo a los guerreros que pasarán por medio a llegar y comer. Y solo se puede lanzar de cintura para abajo. Evitamos dar la cabeza, etcétera, etcétera. Escúchame. No pasa nada, pero yo voy a estar controlando. ¿Has visto la manada de mancos? Bueno, yo voy a estar controlando. Entonces, penalización al equipo que dé por encima de la cintura. Vale, escuchadme, no he acabado. Los que son los guerreros se colocarán detrás de la línea de conos que he puesto allí, ¿vale? Y cada uno cogerá un aro por persona. En esta parte deberán de ir con el aro desde aquella zona donde están los aros, cuando yo diga, hasta la zona aquella que pondré las estafetas. Cada una de las estafetas es el marcador de uno de los equipos. Tendrá que pasar desde allí hasta la zona de estafetas con el aro. Si son tocados, tienen que volver al principio, o sea, a la línea de donde están los conos, ¿vale? ¿Qué? Claro, tocado con los balones. Si te da en cualquier zona del parte del cuerpo, del aro, eliminado y vuelven al principio, ¿vale? ¿Al aro también? Claro, todo. La puntuación van a ser los aros que se consigan meter cada uno en la estafeta que le corresponde. Y esto va por tiempo, es decir, podéis llegar allí y meter un aro, pero si tenéis más tiempo podéis volver corriendo por el lateral, coger otro e intentar pasar, ¿vale? ¿Y si te dan, vuelve a al principio. Tienes que empezar otra vez desde el principio, ¿vale? Venga, vosotros... Pero, de cintura para arriba, a ver si la desde atrás del banco, al centro. Igual que está Ya. Eso no, vosotros vais a hacer los cañones. Sí, ya, pero ya os he ido. Quédate conmigo ahí, ya. Y hago los balones que están. ¿Dónde están los balones? ¿Están los balones? Tienen que ser de goma de espuma, ¿vale? Dime.
sí. Buen sentimiento para el espacio. Detrás de la línea, listillos, que aquí os acercáis mucho, ¿eh? ¡Venga! ¡Ah!
Elena, dos minutos y fuera. Vale. Cristian va solo. El siguiente, venga, va. Ponte para empezar ya, en un momento. Para empezar ya. Vale, venga, rápido, Elena. Rápido, Elena. ¿Te recuento? O ya está todo. Vale. No hace falta que hagáis lo gracioso. Ahora no había que lanzar pelota. Venga, empieza Piu. Venga, vamos. Vale. El recuento por ahora.